Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. Espero que te encuentres muy bien. En este video vamos a hablar acerca de el glutatión, el glutatión y patmed.gov. Vamos directamente a la página. Te voy a mostrar. Este es patmed.gov. Es una página muy importante del gobierno porque es la librería nacional de medicina en los estados unidos si ¿Sí? aquí puedes venir y buscar alguno de los artículos científicos entonces vamos a poner glutatión si ¿Sí? eh, esta página está en inglés pero me gusta google chrome o google porque hace traducciones de las páginas ¿sí? y tú también puedes hacerlo entonces si te fijas glutatión si ¿sí? Vamos a ver cuántos estudios científicos hay acerca del glutatión, porque muchas de nosotros, personas comunes y corrientes, eh, que a veces no estamos tan familiarizados con los estudios científicos, con la medicina, eh, no sabemos que existe, pero hay más de 142 mil estudios científicos que han hecho universidades, doctores, médicos. Con pacientes de diferentes problemas de salud. Eh, vamos a ir haciendo algunos videos y viendo algunos de los artículos más sobresalientes sobre lo que es el glutatión. Pero también hay una pregunta muy importante: ¿hay estudios acerca del inmunocal en PubMed? No sé si te has preguntado acerca de estos estudios: ¿si hay o no hay? Déjame decirte que si sí hay estudios aquí en PubMed publicados. ¿sí? Entonces eh, también puedes pasar a verlos, puedes leerlos, puedes eh, tratar de, de, de traducirlos. Pero si te fijas, eh, Google Chrome tiene cómo traducir la página para que así nosotros tengamos mejor entendimiento de estas páginas en inglés. ¿sí? Aquí nos aquí estamos viendo. Dice, el suplemento de proteína de suero rico en cisteína inmunocal preserva el glutatión cerebral y mejora los índices cognitivos, motores e histopatológicos en la lesión cerebral traumática. Eso fue lo que mostraron estudios en ratones. ¿sí? Entonces, eh, acá hay más todavía, más estudios científicos acerca de lo que es inmunocal. ¿Por qué menciono inmunocal? Porque muchas personas han decidido empezar a tomarlo, pero muchas personas a veces deciden ya no tomarlo, pero no se fijan que hay estudios donde puede prevenir incluso problemas de salud muy fuertes. Uno no sabe qué problema de salud puede venir hacia adelante por nuestra mala alimentación, porque nuestro cuerpo nos da síntomas y nosotros no los vemos. Claro, nuestro cuerpo necesita de otras sustancias, de otras vitaminas, minerales, pero el glutatión es sumamente importante en que nuestro cuerpo pueda asimilar esas vitaminas y minerales que tú le estás dando. Hay veces que personas dicen, yo compro de las vitaminas súper mejores que hay en el mercado y no siente mejoría. Volteen a ver a lo que es el glutatión. El glutatión, como ya hemos visto en otros videos, es el principal desintoxicador celular que existe en nuestro cuerpo. Es son, está muy bien que te suplementes con vitamina C y otros antioxidantes, pero el que el Creador te dio dentro de tus células, que las células producen, es el glutatión. ¿sí? Si te fijas aquí, este, hay, un, hay un estudio muy interesante que también se hicieron con ratones dice el suplemento de suero rico en cisteína inmunocal retrasa el inicio de la enfermedad y previene el agotamiento de glutatión de la médula espinal en el modelo del ratón de esclerosis lateral amiotrófica si ¿Sí? entonces conocemos personas que tienen este tipo de problemas no quiero decir que inmunocal cure diagnostique ni trate ninguna enfermedad pero nosotros podemos empezar a tomar inmunocal elevar nuestros niveles de glutatión en nuestro cuerpo y no llegar no digo que lo vayas a tener ni que ni que pueda pasar sino prevenir todas estas enfermedades que pudiera pasar si ¿sí? personas con problemas con la diabetes con los niveles altos de azúcar que no están muy que, que están muy descontrolados mi consejo en mi experiencia ya en tres años trabajando con este suplemento hemos visto personas con los niveles de azúcar muy descontrolados que al hacer cambios de hábitos claro también una ayuda y suplementarse con inmunocal sus niveles de azúcar empiezan a mejorar, empiezan a estar más estables y la persona tiene calidad de vida, ¿sí? Entonces, hay muchos estudios, fíjense, hay muchos estudios apenas una persona nos llama y me dice, "Este suplemento puede ayudar a la Fibrosis quística. Y miren, aquí estoy viendo un estudio científico mejora el estado de glutatión en pacientes adultos jóvenes con fibrosis quística. Suplementada con proteína de solo de leche. En próximos videos vamos a hacer algunos videos más a fondo sobre estos estudios, sobre estas estos estudios que han hecho estos científicos para podernos dar a conocer de que este suplemento. No es cualquier suplemento, tiene 40 años de investigación, ¿sí? Porque puede, puede pasar que por ahí tú sientas y escuches otra información sobre cómo elevar los niveles de glutatión y por que dices es más barato, es más económico, pero puede que no tengas la calidad de producto que quieres, ¿sí? Y lo que necesitas de verdad que es elevar los niveles de glutatión de manera significativa, y que tú deseas, ¿sí? También tenemos varios este, artículos científicos sobre lo que es el rendimiento muscular, ¿sí? Para las personas que se suplementan con inmunocal y elevan su glutatión. Hay muchos estudios científicos acerca de este suplemento. Fíjense, aquí hay un estudio muy, muy. Eh, llamativo el uso de un concentrado de proteína de suero en el tratamiento de pacientes con carcinoma metastásico en estudio clínico fase 1 y 2. Este de verdad que vamos a tener que entrar y verlo, vamos a tener que tratar de estudiarlo para llevar la información a todas las personas que están pasando por un problema de salud fuerte. Bueno, entonces este es PubMed, Esta es una, una página del gobierno, la página, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces eh, te recomiendo que vayas, que me sigas, que busques PubMed.gov y escribas inmunocal y escribas incluso si tienes un problema de salud acerca de tu problema de salud y los niveles bajos de glutatión. Y así las personas puedan ver esta información y se puedan beneficiar de ella. Te saludo, a tu amigo Lorenzo Juárez, espero que tengas un excelente día. Hasta luego.